Bueno, amigos, buenos días. Estamos en la calle Ofelia Nieto, número 29, en Madrid. Y hemos venido pues a contar un poco el último día de Ofelia Resiste, ese es el hashtag. Hoy recordemos que finaliza el plazo que tiene el ayuntamiento para efectuar el derribo de esta vivienda que estáis viendo aquí. Esta vivienda de aquí. Que por lo visto como unas normas urbanísticas o lo que sea, bueno, el ayuntamiento está intentando derribarlo. Bueno, voy a acercarme. Parece que ahora a las 10 va a haber como una rueda de prensa. Entonces vamos a aprovechar para ver qué es lo que nos tienen que contar. Y bueno, informaros de lo que está pasando aquí, ¿no? Yo llego esta mañana un poco antes de las 7. Vaya, perdón, me estoy perdiendo ya la rueda de prensa. Así que a ver si puedo colar en medio cuento y después cuento. Perdona, cielos, ¿me dejáis por favor? Que... Estamos intentando agobiar la sensación de asfixia, ¿vale? A ver, mejor. Y miras a las cámaras. Luisa, hoy esperabais ya el derribo de la vivienda, ¿no? Sí, hoy era el último día que tenían ellos para ejecutar el derribo de nuestro paso. ¿Me ha sorprendido que no estén? Hombre, pues yo pienso que nos ha sorprendido, sí. Pero hemos tenido mucha fuerza por parte de muchas plataformas y de la agrupación de vecinos y hemos hecho una resistencia de 14 días en el cual ha sido una permanencia de día y de noche y yo creo que aquí era imposible que tuvieran acceso. Lo curioso es que vosotros habéis recurrido y el plazo expira en octubre, ¿no? Efectivamente, se está esperando a una resolución que hay abierta que tiene que salir el día 16 de octubre. Hay una posibilidad de que el ayuntamiento vuelva de nuevo a hacer la petición, ¿no? Pues supongo que sí. Supongo que ellos intentarán y harán todo lo posible por sacar algo para podernos quitar del medio, sí. ¿Esperaban el apoyo de tanta gente? Pensábamos que íbamos a tener apoyo. Ahora, tanto apoyo como ha habido, pues no. La verdad es que yo quiero agradecer a todo y a cada uno de los ciudadanos que han estado aquí en sus permanencias y en la calle para que el derribo no se produzca. ¿Hay miedo o una incertidumbre que pueda haber derribo en los próximos días? Hombre, yo supongo que el ayuntamiento no puede hacerlo, si no sería con otro tipo de orden, de autorización de entrada, de hacerlo así, si no estaría incurriendo en un delito. En un delito legal, porque se necesita, digamos, que una orden para poder entrar en una propiedad privada. ¿Vais a luchar hasta final? Hasta final. Esto es una causa justa. Lo que quieren es robarnos las plusvalías de nuestro terreno y quedarse con ellos. Es un robo. Más alto, por favor. Es lo que exigimos, lo que exigimos es nuestra casa. Esto no es una cuestión de dinero como yo he oído por ahí que nos han ofrecido 400.000 euros, no. Vamos a ver, yo no he pedido que me negocien la casa. Ellos se la han negociado, el ayuntamiento, la gerencia de urbanismo, Construcciones Ortiz y la promotora que ahora no sé quién es. Y yo lo que exijo es que me devuelvan lo que es mío, mi propiedad. Más que devuelvan, que te quiten el terreno. No, es que se han escrito a su nombre. Entonces yo lo que exijo es que me devuelvan lo que es mío, lo que me han robado. ¿Cómo puedes saber una escritura de nombre de una constructora? No sé si está hablando de la constructora, está hablando del Ayuntamiento de Madrid. Directamente había una... En el 2010 se han apoderado de la finca en el registro de la propiedad y nos lo han notificado en el 2012. ¿Ustedes han pedido asesoramiento jurídico para saber si en este caso ustedes pueden poner algún tipo de demanda en contra de esta decisión? Sí, ya la abogada nos la presentaron. ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues de momento lo que se va a pedir es la reversión de la finca, que nos saquen de este proyecto. Que nos devuelvan lo que es nuestro.
¿Hasta cuándo vais a aguantar? Hasta que esto sea ganado. Iremos hasta una paz alta. Estrasburgo. Lo que no podemos permitir es el abuso de poder que hay por las administraciones. Que lleváis aquí toda la vida, ¿no? Llevamos desde el año 1954. Y no nos han tenido en cuenta, porque cuando han hecho este proyecto urbanístico, sabían que ya estábamos aquí. Tenían que haber contado con nosotros. Y lo único que nos han dado es ese dinero que yo no he pedido y tres pisos en régimen de alquiler con una compra con una tasa que está pagada, escriturada y fuera de cargas. Un negocio redondo. No lo vamos a permitir bajo ningún concepto. Muchísimas gracias. Gracias. Eres Pilar. Sí. No. María Luisa. María Luisa. Gracias. Su apellido, por favor. María Luisa, gracias. Vale, bien. Yo voy a un poco a leer, digamos, a contar este comunicado y después me hacéis todas las preguntas técnicas y legales que habéis hecho antes. ¿Vale? Bueno, pues estamos a 14 días, a 14 horas de certificar. Estamos a 14 horas de certificar una enorme victoria de la movilización popular. Tras 15 días de vigilancia constante, las 24 horas del día, en las que han participado cientos de personas haciendo turno en esta casa, vamos a poner freno, si todo sale bien, al rodillo especulador del Ayuntamiento de Madrid. La solidaridad que se ha mostrado en el caso de Ofelia Nieto 29 ha desbordado todas nuestras previsiones. Esta noche había más de 150 personas durmiendo dentro de la casa. Ni siquiera caíamos dentro, ha tenido que haber gente que se ha quedado durmiendo fuera en la acera. Por la mañana, desde las 6, otro grupo de gente ha abarrotado la entrada. ¿Qué hace que este caso sea tan especial? ¿Qué hace que en un caso como este, por una vivienda, se movilicen tantos cientos de personas y estén dispuestos a perder, digamos, parte de su vida por pasar aquí 24 horas defendiendo los derechos de esta familia? Pues desde que el 15 de junio de 2011, muy cerquita de aquí, en la calle Naranjo 14, se parase el primer desahucio en Madrid, hemos paralizado centenares de lanzamientos en nuestra comunidad. Sin embargo, en este caso, la victoria parecía mucho más difícil. La victoria en Ofelia Nieto parecía imposible. ¿Por qué? Porque no se trataba de un desahucio con una fecha concreta, sino que el Ayuntamiento disponía de 30 días hábiles para ejecutar el derribo en cualquier momento. ¿Vale? El Ayuntamiento podía lanzar la violencia del Estado contra tres familias y contra los vecinos sin ni siquiera avisar previamente. Cuando paralizamos el primer derribo, el 14 de agosto, pensábamos que solo estábamos aplazando lo inevitable. Aún quedaban 15 largos días en los que en cualquier momento podían venir a por nosotros. ¿Cómo se ha conseguido aguantar esos 15 días? ¿Cómo se ha conseguido que tanta gente se movilice para quitar de la cabeza al Ayuntamiento la posibilidad de intentar de nuevo ejecutar este derribo? Esta historia, sin duda, es una historia excepcional. En primer lugar, por la familia Gracia González. Él era una familia unida, luchadora, armada de un coraje nada común, que durante 10 años se ha enfrentado al Ayuntamiento. Pero para que esta historia fuese posible y para que la resistencia fuese efectiva, hacía falta algo más que una familia luchadora. Hacían falta centenares de personas que ya tras día han hecho guardia en esta casa. ¿De dónde ha salido toda esta gente? ¿De dónde ha salido la gente que ha hecho posible esta victoria? Lo que hemos vivido aquí es la activación de una red. Una red de asambleas de barrios y pueblos, de grupos de vivienda y colectivos que durante los últimos años hemos peleado día a día para convertir el derecho a vivienda en una realidad a través de la acción directa, parando desahucios, a través de ocupaciones, a través de presiones en los bancos y en las administraciones públicas. En esta azotea se han dado cita a compañeros de los grupos de vivienda de Tetuán, Manotera, Chamberí, Barrio del Pilar, Lavapiés, Ciudad Lineal, Latina, Usera, Carabanchel, Vallecas, Alcalá, Majadahonda, Aranjuez, Sierra Norte, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Getafe, Girona, Guadalajara, Córdoba, incluso compañeras de Milán y todos los barrios que nos quedan por citar. Una constelación de luchas locales y de grupos de vivienda que, aunque individualmente parecen modestas, si las analizamos individualmente, cuando se juntan, cuando todos nos ponemos a una, somos capaces de parar los pies al Ayuntamiento de Madrid. Por tanto, tenemos que ver que lo que se ha producido aquí es la activación y la unión de una red de lucha por el derecho a la vivienda que está funcionando día a día de forma cotidiana y silenciosa en todos los barrios y pueblos de Madrid. Sin embargo, hoy no es todavía un momento para celebrar y tenemos muchas suspicacias y mucha preocupación por la actuación del Ayuntamiento. La ley de expropiación forzosa, que es la que funciona en este caso, no ofrece ningún tipo de garantías a sus víctimas. Sabemos que hoy a las 12 termina el plazo que el juzgado concede al Ayuntamiento para proceder a la entrada, al desalojo y al derribo, pero lo sabemos únicamente por una comunicación verbal que una funcionaria de los juzgados de Gran Vía trasladó a la familia y al abogado de la PA cuando fueron a preguntar por la notificación que el juzgado realiza al Ayuntamiento. Es decir, para que lo entendamos, el auto judicial que permita la entrada de la vivienda se le notifica a la familia. Pero ese auto tiene un plazo, o sea, una validez de 30 días, y esa validez empieza en el momento en el que es notificado al Ayuntamiento, no a la familia. La fecha de notificación al Ayuntamiento, que da comienzo y final al plazo, no la sabe la familia, ni tiene por qué saberla según la ley y según el funcionamiento de la Administración Pública. Por tanto, ahora mismo nosotros sabemos que hoy acaba el plazo únicamente por una comunicación verbal de una funcionaria, ¿vale? Por tanto, no nos fiamos del Ayuntamiento de Madrid. Tememos que pueda, de alguna manera, a través de una estratagema, intentar venir mañana pasado y decir que recibió esa notificación más tarde,
dado que nosotros no tenemos ningún escrito que garantice que esa notificación verbal es verdaderamente la fecha en la que el ayuntamiento fue notificado. Además, como ya hemos comentado, el ayuntamiento puede proceder mañana mismo, según acabe el plazo, a pedir una nueva orden de entrada. Eso tardará unas semanas o unos meses, pero tampoco podemos estar tranquilos porque, una vez más, se nos notificaría el auto judicial que permite la entrada, pero no la fecha en la que empieza su validez. Queremos dejar claro una cosa al Ayuntamiento de Madrid. Si proceden a ejecutar el desahucio a partir de mañana, están incurriendo en una ilegalidad manifiesta. Concretamente, están violando el artículo 18.2 de la Constitución Española, que garantiza la inviolabilidad del domicilio salvo resolución judicial. Por tanto, si el Ayuntamiento entra aquí mañana, pasado o a partir de entonces, está allanando la morada de los García González. Está incumpliendo un derecho básico constitucional. Es increíble, como digo, que ni siquiera notifiquen a la familia cuándo acaba el plazo. Es increíble que la familia esta noche no pueda dormir tranquila, no pueda descansar tranquila después de 15 días de resistencia, porque no está al 100% segura que verdaderamente ese auto judicial expire hoy. Ahora mismo hay un grupo de compañeros que con el padre de la familia, con Francisco, están en los juzgados de Gran Vía 19 intentando solicitar una notificación por escrito que garantice que mañana ya ha finalizado el plazo de entrada. De momento no han conseguido nada, de momento no han conseguido que se les enseñe siquiera ningún papel que lo acredite. Por tanto, anunciamos aquí que vamos a exigir a los juzgados de Gran Vía que nos den por escrito una notificación para garantizar que podemos respirar tranquilo. Y por ello, hoy van a estar allí los compañeros y mañana vamos a volver a los juzgados de Gran Vía. Y convocamos una rueda de prensa mañana jueves a las 10 de la mañana en los juzgados de Gran Vía 19. El objetivo de esta nueva rueda de prensa será confirmar si tenemos o no una certificación por escrito de que podemos respirar tranquilos. En caso de que no la tengamos, tendremos que mantener aquí las permanencias, tendremos que mantener la resistencia y al mismo tiempo exigiremos públicamente tanto al ayuntamiento como a los juzgados que nos otorguen esa notificación. También queremos dejar muy claro con la rueda de prensa de hoy y con la de mañana al ayuntamiento que toda la sociedad sabe que ellos no pueden entrar aquí y que por lo tanto se les quite de alguna manera la posible tentación de entrar aquí de forma ilegal. Ahora mismo, como se ha comentado, hay dos procedimientos, dos recursos abiertos. Estos dos recursos que están abiertos, ¿vale?, contra el derribo, ninguno de ellos suspende la posible ejecución del mismo. Uno es un recurso en el contencioso administrativo que se va a ver el 16 de octubre en el juzgado de Gran Vía, ¿vale? Ese día, el 16 de octubre, cuando se da la vista del recurso, queremos poner allí toda la carne en el asador, tanto a nivel jurídico como a nivel político. Lo que vamos a pedir el 16 es la reversión de la expropiación. Es importante que entendáis que la casa ya es del ayuntamiento, ¿vale? Porque hay muchos medios de comunicación que no han entendido esto. La casa ya es del ayuntamiento. Ahora lo que se procede es a desalojar a la gente y a derribarla. Lo que vamos a pedir en el contencioso es ir al fondo de la cuestión, que se revierta la expropiación y que esta finca sea excluida del plan urbanístico, sea liberada del plan urbanístico. Porque, como podéis comprobar, a nadie perjudica la existencia de esta casa más que al especulador que quiere derribarla y construir una nueva, más que al Grupo Ortiz, Construcciones y Proyectos. Aparte hay un interdicto en los juzgados de lo civil en Plaza de Castilla contra esta orden de derribo y en los próximos días tiene el juez que pronunciarse sobre esto. Por lo tanto, lo lógico, lo normal, sería que el ayuntamiento, por un lado, no venga hoy, dado el nivel de movilización que hay, y por otro lado, antes de pedir nueva orden de entrada, espere a la solución de ambos recursos, del interdicto civil y del recurso de lo contencioso administrativo. Pero insistimos en que no nos fiamos y por eso queremos conseguir la garantía de la notificación. Y por eso vamos a ir mañana otra vez a los juzgados y por eso vamos a dar la rueda de prensa a las 10 de la mañana. Esto es una gran victoria, pero el ayuntamiento es un enemigo que, como vemos, ni siquiera concede las mínimas garantías de información, de notificación de sus actos. Y por eso tenemos que seguir luchando para evitar que aquí intenten ejecutar un derribo de forma ilegal. Eso es todo. Muchísimas gracias a todos los compañeros que habéis estado aquí dándolo todo en esta casa día y noche. ¡Viva los barrios en lucha! ¡Sí se puede, compañeros! ¡Sí se puede! 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 ¿Hay preguntas, no? Bueno, amigos, pues esta ha sido la rueda de prensa. ¡Al contenedor! Atentos a la señora Angustia, amigos. Una clásica, amigos. La señora Angustia. Ella sola era capaz de acabar con la mitad de los malos. Bueno, voy a retirarme un poco de aquí y os cuento lo que ha pasado aquí esta mañana. La guillotina. Bueno, pues
Habéis oído la rueda de prensa, hoy es el último día en el cual el ayuntamiento legalmente puede entrar y derribar este inmueble que estáis viendo aquí. Esto por lo visto se sabe, según ha contado, por una comunicación verbal, con lo cual está intentando conseguir algún tipo de papel, algún tipo de cuestión oficial que asegure cuáles son los plazos, ¿no? Como ha contado el compañero, hay un par de interdictos puestos ahora mismo en distintos juzgados de Madrid y se está viendo por qué es lo que se hace, pues para que esta gente pueda mantener su propiedad, ¿no? Resumo. Bueno, lo primero de todo, daros los buenos días, que estoy un poco precipitado. Aquí estamos ofreciendo el 29. Voy a pedir también que, por favor, retuiteéis el link donde habéis encontrado el streaming para que le llegue a más gente. Y si queréis preguntar algo, lo podéis hacer a través del chat del Bambuser o a través de Twitter, me mencionáis y yo intentaré, aquello que queráis saber, intentaré conseguirlo o enterarme. Bueno, lo primero contar, estamos aquí en el stop de desalojos de Ofelia Nieto 29. Para más información, lo más fácil es dirigirse al blog que hay abierto al respecto, que es ofelianieto29.wordpress.com, y ahí pues podéis encontrar todo el background, toda la información sobre este caso, ¿no? Básicamente son tres personas que llevan viviendo en esta vivienda que estoy viendo aquí, perdón, tres familias, un total de nueve personas ahora que están viviendo aquí desde hace como 50 años, según han dicho, y los cuales pues también van a ser desalojados porque se supone que la vivienda incumple un plan urbanístico aquí del barrio de Tetuán, y 6 metros cuadrados de la vivienda están sobre un terreno de la acera que no podía ser. Y bueno, todo se supone o bueno, está claro que esto en realidad no va de proteger la acera ni proteger a los vecinos, sino que va de especulación urbanística. Y bueno, pues la PA Madrid, la Asamblea de la Vivienda, distintos colectivos pues han decidido venir a proteger a esta familia y a defender su vivienda, ¿no? Llevan haciendo permanencias aquí desde hace 15 días y, según ha explicado el compañero, posiblemente se prolonguen, ¿no? Posiblemente se prolongue hasta que se haya constancia de que ya no hay posibilidad de que el ayuntamiento legalmente pueda venir y desalojar y derribar la vivienda. El pasado día 14 de agosto fue el primer día, estuvimos aquí y estaba incluso la grúa. Había un tráiler al final de la calle, yo creo que ahí abajo había un tráiler con la grúa ya preparado para derribar, había un montón de policía, pero bueno, dada la resistencia de los vecinos, pues no se pudo llevar a cabo, no se pudo efectuar ese desalojo, ese derribo. Hoy parece que tampoco va a ser el caso, no se sabe, claro, hasta las 12 de la noche hay peligro de que se efectúe el derribo, y bueno, hay una serie de gente pues, que va a intentar mantenerse aquí todo el día, aunque ahora mismo pues, gente tiene que ir a trabajar y todo eso, ¿no? No sé qué más contaros. La mañana ha sido tranquila, yo llegué aquí a las 7 menos cuarto o así creo que estaba. Hay mucha gente que ha pasado la noche en la vivienda, muchas docenas de personas, y también gente que ha pasado la noche en la puerta de la vivienda, durmiendo aquí tanto en la puerta de vivienda como en la acera de enfrente. Desde que he llegado yo ha habido casi una nula presencia policial. A eso de las 9 aparecieron un par de coches de Policía Nacional, se pararon aquí unos minutos enfrente, hicieron su llamada por radio, comunicaron lo que sea, pero directamente se fueron. Policía Municipal han pasado nada más que una serie de coches, pero ninguno se ha parado, nadie se ha interesado, nada que hayamos dado cuenta, que nos haya dado cuenta aquí. Y bueno, pues de momento parece que está todo bastante tranquilo. Y poco más que contar desde aquí, desde Ofelia Nieto 29. Yo creo que voy a desconectar este streaming, os lo dejo así con la rueda de prensa, con este pequeño resumen. Y bueno, yo voy a seguir aquí un rato más a ver qué es lo que pasa. Y bueno, os podéis informar fácilmente con el hashtag cuadradillo o almohadilla, como se dice aquí en Madrid, almohadilla Ofelia resiste, almohadilla ON29. Con esos dos hashtags podéis encontrar información sobre lo que esté pasando aquí. Hay otros compañeros haciendo streaming, ahí están también los compañeros de Acampada Sol, están aquí, difusión en red, y hay un montón de medios, con lo cual, bueno, veréis lo que están aquí. Yo seguiré aquí un ratito y conectaré en un rato si vuelve a pasar algo. Así que nada, muchas gracias a todos y nada, y aquí seguiremos. Así que nada, saludos.